Slayer, la banda californiana de thrash metal, uno de los pilares del metal y sin lugar a dudas una de las influencias más fuertes del metal extremo. Su influencia incluye a bandas como los tejanos de Pantera, Slipknot y hasta la banda noruega de black metal Gorgoroth. Pero toda esta influencia no podría haber sido posible en gran parte sin la figura de Jeff Hanneman, el escritor y compositor de mucho del material de la banda a lo largo de la historia. Tal vez el responsable de que Slayer sea hoy por hoy uno de los grandes del thrash y una banda de reconocimiento mundial. Nacido un 31 de enero de 1964 en la ciudad de Oakland, California, Jeffrey John Hanneman creció en Los Ángeles. Su padre fue un veterano de guerra que luchó en la batalla de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, y sus hermanos en la guerra de Vietnam. Todo esto tuvo un gran impacto en la infancia del pequeño Jeff, que junto a sus hermanos gustaba de ver películas de guerra y las pláticas sobre este tema era una constante en su círculo familiar. Aunado a esto, podemos añadir la creciente escena musical de California que se encontraba en su apogeo con el surgimiento de bandas como Exodus, Motley Crue y que vio nacer a Van Halen y posteriormente a Megadeth, Metallica y Slayer. Tres de los cuatro grandes del thrash. Estas dos temáticas, la guerra y la música, marcaron su vida así como la esencia de su futura banda. En su adolescencia, a la edad de 17 años, mientras Jeff audicionaba como guitarrista para una banda de metal, en el vestíbulo conoció a un joven llamado Kerry King, que también audicionaba para el mismo puesto. Al término de sus audiciones, comenzaron a tocar canciones de bandas británicas como Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest y Venom, todas ellas algunas de sus favoritas. Así que, según contó el propio Kerry King, en 2013 intercambiaron números telefónicos y pronto pusieron en marcha su propia banda, para lo cual reclutaron al bajista y vocalista de origen chileno Tom Araya y el baterista cubano Dave Lombardo. Con ellos nació Slayer. Durante sus primeras presentaciones, la mayoría de ellos se realizaron en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad importante para las bandas incipientes de thrash de aquella época. Sus primeros conciertos se dieron en el Club Woodstock, llegando a compartir escenario con los recién formados Metallica en 1982. En aquel entonces, era evidente la influencia que tenían en su estética de las bandas británicas, especialmente Judas Priest. Fue en uno de esos conciertos, mientras tocaban un cover de Iron Maiden, cuando fueron descubiertos por Brian Slagle, que recién había fundado su compañía discográfica Metal Blade Records. Brian les ofreció aparecer en el álbum Metal Massacre en su tercera edición. Cabe recalcar que este álbum compilatorio también le sirvió de promoción a los recién formados Metallica y sirvió de escaparate para varias bandas importantes hoy en día. La canción con la que dieron el primer paso importante en su carrera que apenas empezaba fue Aggressive Perfector. Con esta canción ganaron reputación en la escena debido a sus letras orientadas al satanismo y el sonido agresivo de las guitarras de Jeff y Kerry, que escribieron y compusieron en su totalidad el álbum. Además, el sonido se caracterizó por el uso de las twin guitars, adquirido por influencia de bandas como Judas Priest, pero con un sonido más extremo y sus rápidos solos de guitarra. Si bien la banda comenzó a ganar rápidamente nuevos adeptos, también las críticas no se hicieron esperar y fueron exhortados por el famoso Centro de Recursos Musicales de Padres para que dejaran de publicar álbumes debido a sus sonidos, letras y arte. Es decir, a todo. Afortunadamente no les importó mucho y se fueron de gira con el auto y dinero de Tom Araya para continuar con su camino a la consolidación. Un camino en el que solo tenían para lo esencial: comida, gasolina y cerveza. Jeff en ocasiones solía tocar el bajo. A pesar de todas las complicaciones y polémicas, su primer álbum, Show No Mercy, se convirtió en el álbum más exitoso de Metal Blade, y algunas de sus canciones como The Antichrist y Black Magic a menudo eran incluidas en sus presentaciones e incluso Show No Mercy se tocó en su show final, un show en el que hizo falta la presencia del extinto Jeff Hanneman.
El aporte de Jeff con Slayer puede observarse en toda la carrera de la banda, en sus grandes himnos y todo el proceso creativo. Jeff fue el gran escritor y compositor de casi todas las canciones junto a Kerry King, pero es gracias a Jeff que la banda adquirió un sonido cercano al punk, debido a que Hanneman era gran fanático de bandas de este género, lo que contribuyó al sonido rápido y agresivo de Slayer. Además, junto a Dave Lombardo y Rocky George, estuvieron a punto de formar una banda de punk a mediados de los 80s que al final no se concretó. Pero en el disco Undisputed Attitude de 1996, la banda californiana rindió tributo a varias bandas punk que influyeron en su estilo. El otro gran aporte de Jeff fue en la escritura de las canciones. Como dije en un principio, su familia participó en diferentes conflictos bélicos y además era un apasionado del tema de la guerra, especialmente de los nazis. Esto queda demostrado en la legendaria Angel of Death. Esta obra maestra fue escrita y compuesta en su totalidad por Jeff Hanneman, inspirada en el oficial y médico alemán Josef Mengele y en sus experimentos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. La canción pertenece a su tercer álbum de estudio, Raining Blood, tal vez el más destacado de su carrera y el favorito de Hanneman, que se inspiró en unos libros que había leído de Mengele mientras se encontraba de tour. Esta canción les trajo serios problemas a la banda al ser catalogados de fomentar al nazismo. Incluso, no sé si sabían, pero el álbum estuvo a punto de no ser publicado ante la negativa de su distribuidora debido a la portada y letras explícitas. Sobre esto, el guitarrista afirmó que en realidad la canción no expresa ningún posicionamiento, solo describe una realidad y que para él sería absurdo tener que explicar los pensamientos hacia algo obvio. A pesar de esto, las críticas los persiguieron, pero también la canción y el álbum se convirtieron en un éxito, a pesar de publicarse en las sombras y hoy por hoy, Angel of Death es una de las canciones más famosas dentro del mundo del metal y Raining Blood uno de los álbumes más importantes del thrash metal. El aporte de Jeff Hanneman con Slayer puede contabilizarse en más de 70 canciones, en las que participó como compositor, escritor y en varias tomando ambos roles, destacando su trabajo en Raining Blood y Diablo sin Música, donde compuso la mayoría de las canciones. Contrario a los demás integrantes, Hanneman fue quien más se mantuvo alejado del ojo público. Rara vez daba algunas entrevistas y en las pocas que accedió, solía decir que odiaba dar entrevistas y viajar. De igual manera que odiaba los deportes en los que no existía contacto, él prefería el hockey y el fútbol americano. Su fanatismo por los Raiders era más que evidente debido a que el equipo en su fundación jugaba en Oakland, su ciudad natal. La última serie de conciertos con los que Jeff salió de gira junto a Slayer fue en el tour por el 20 aniversario del Rust in Peace junto a Megadeth en 2010. Después de esto sufrió la picadura de una araña que lo mandó al hospital. En una de sus últimas entrevistas relató que cuando se encontraba en el hospital, el médico era fan de Slayer y le dijo: "Primero voy a salvar tu vida, después voy a salvar tu brazo y después tu carrera". Luego de esto, tuvo que aprender a caminar de nuevo, pero no pudo regresar a Slayer, que contrataron a Gary Holt para sustituirlo mientras Jeff se recuperaba por completo. En el mes de abril, aún hizo una última presentación en el festival Big Four, tocando Sword of Heaven y Angel of Death. Así, sin saberlo, se despidió tocando junto a la banda de su vida, la canción más importante de su carrera y en el estado que lo vio nacer. El 2 de mayo del 2013, la banda hizo público un comunicado en el que anunciaba de manera sorpresiva la muerte del músico, y aunque en un principio se rumoró que fue a causa de estragos relacionados a la picadura de la araña, más tarde se confirmó que en realidad la verdadera causa fue cirrosis derivado del exceso en el consumo de alcohol. Posterior a su muerte, la banda lanzó un último álbum llamado Repentless, en el que se incluyó una última canción escrita por Hanneman, y el 30 de noviembre de 2019, Slayer dio su último concierto después de una carrera de más de 30 años. La última canción fue Angel of Death. Y esta es la historia detrás del creador de una de las bandas más influyentes dentro del metal, el culpable del sonido y letras de muchas de tus canciones favoritas, una leyenda
cuyo legado perdurará por siempre en el gusto de quienes admiramos su trabajo. Como siempre te recuerdo que tu opinión es importante, así que házmela saber en la parte de los comentarios. Por mi parte ha sido todo, no sin antes de recordarte que si te gustó el video, te suscribas, activando la campana de notificaciones, le des like y lo compartas, y si gustas, te des una vuelta por el canal. Para más información de tus bandas favoritas y de tu género favorito en español. Hasta la próxima.